the globe. Hey, he's a once in a millennium thing now. That man try to show you, he's a multinational badness on the panel. Thing a ramping thing, a top ranking thing. Hear that? Bet you never know. Say we have the power, but this thing we touch the road. Tell them say we ready, clip them and the cut she load. She don't know say we not regular. Anything we ready for, bet you never know. Bet you never know. Nah, go take no time, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know. Bet you never know. How we all lock the badness, we all lock the group. Bet you never know. Bet you never know. Thank you.
B-Boy. Dímelo. Sí. Estamos en vivo, mi amigo y mi amiga. Desde Carolina, Puerto Rico. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo estamos? Una vez más, mucho tiempo que ha pasado, pero estamos aquí con ustedes compartiendo en este canal el 10º aniversario. No podíamos faltar, aunque tenemos la agenda llena de mucho trabajo, mucho contenido fuera de este canal, no. Teníamos que hacer el espacio para hablar de este 10º aniversario. Voy a saludar a los que han hablado en el chat actualmente. Luego voy a estar realizando el contenido del video. Ya finalizando el contenido de todos los eventos que nos lanzó Con Tu Voz, vamos entonces a saludarlos, a hablar y contestar las preguntas en vivo en el canal, que es la que hay. ¿Cómo estamos, Andrés? Un saludito a Nadalia, Carlos Pérez, Ricardo Pérez, Uriel Flores, Andrés, que está diciendo ahí. Saludos desde Acapulquito. Un saludito, gente. Estamos en vivo desde Puerto Rico. Vamos a iniciar con lo que vinimos y vamos a hablar de forma contundente, sin transparencia, sin nada. Vamos a hablar como siempre lo hemos hecho. Dímelo, Jesús. Lulo, como siempre hemos hecho en este canal. ¿Está bien? Así que bueno, vamos entonces a comenzar con el 10º aniversario. Muy importante, antes de ir acá, vamos a hablar qué es lo que hace Con Tu Voz este año. Donde iniciamos el año y Con Tu Voz nos lanzó un festival de 10x10 de Invocador. ¿Qué es lo que hace Con Tu Voz en enero 2024? Dice, vamos a lanzarle 10 eventos a ustedes, a los fanáticos de Summoners War. Y en esos 10 eventos van a pasar diferentes cosas. El primer evento que lanzó es un evento de invocación del monstruo de Natural 5 estrellas, donde podías invocar 10 monstruos y ibas a seleccionar uno. Esto era totalmente random. Realmente el evento no estaba mal para iniciar este 10º aniversario, recordando que el 10º aniversario exactamente se cumple actualmente 10 años en el servidor de Corea. Ahora mismo en abril 12, 13, 14, 15. Y en junio 12, 13, 14 o 15 se cumple el 10º aniversario en el servidor global, que es cuando hace el lanzamiento de forma espectacular este juego, ¿no? Pues entonces comienza en enero con este primer evento. En lo personal, decía, está bien, es un primer evento, ya había sucedido. Todos fueron dupes para mí. De hecho, el monstruo que tuve que escoger fue dupe. Que dupe es que es repetido. Así que bueno, estamos ahí. Llegando y dejando el like. Saludos desde Perú. Kevin, un saludito. Jesús, Tocayo, saludo también. Luego viene en febrero el evento de The Witcher, un evento que era una colaboración, primera colaboración que no saca ningún personaje estilo Summoners War. Yo que quería el Geralt de Fuego me jodí, porque por el momento no tenemos al Geralt de Fuego o a los que no sacaste. Como se hace en otros juegos, no, claro, eso era algo lindo que tenía Summoners War. Esta vez Con Tu Voz decidió no hacerlo. Otro evento que no es la gran cosa, pero está bien, fue el evento de apertura del Salón de Héroes del 10º aniversario, donde puedes sacar héroes que ya salones de héroes que ya sucedieron. Va a estar casi todo, algo brutal. Está bien, no es la gran cosa, pero hay que decirlo, está brutal. Y ahora lanzan el evento de invocación selectiva del monstruo natural 5 estrellas. Juan, un saludito a México. Yepa Falcón, saludos, Orígenes, estamos en vivo. Entonces, vamos a hablar de estos eventos. Vamos a iniciar con este primer evento que Con Tu Voz lanza. Con Tu Voz lanza este evento de invocación selectiva. Es un monstruo que tú puedes seleccionar. Es bastante fácil a mi entender y vamos a explicarlo. Aquí tú puedes seleccionar un monstruo que es natural 5 estrellas de agua, fuego o viento. El que tú quieras lo puedes seleccionar. Solo puedes seleccionar y obtener un monstruo nada más utilizando 50 monedas del 10º aniversario. Esto es bastante rápido, porque tú puedes conseguir estas monedas, ya yo tengo 1685, gastando cristales, recogiendo cristales o gastando energía. La realidad es que es bastante fuerte y voy a explicar ya mismo. ¿Está bien? Aguántense ahí. En esta invocación quiero que ustedes analicen lo siguiente. Tú puedes seleccionar aquí el monstruo, ¿ves? ¡Pap! Puedes seleccionar todos los monstruos que tú no tienes, puedes seleccionarlo. Pero algo que a mí en lo personal me dejó loco fue esta tabla que está aquí. Tú puedes ver los monstruos que los nuevos invocadores están escogiendo
Y podemos ver que el elemento viento está dominando bastante. Especialmente Leo. Techar increíblemente. Vemos por aquí la bola del Queen. La rica. También el dragón de agua. Mire, aquí está todo. Pero los invocadores que regresan o que ya existen. También. También. O sea, es una cosa increíble. Yo no sé si es que esto está bien o está aquí random. Porque esta mañana aparecía el... Yo le digo el... El señor gordito, no es el Papi Gordo, porque Papi Gordo es muslón, aparecía y ya no aparece. Así que bueno, estos son. ¿Qué monstruos uno debe invocar aquí? Y aquí es donde vamos a hablar. Este evento tiene una duración de 57 días. Este es el último evento que tú tienes que hacer. Ah, cacho, pero ¿por qué? Yo necesito una fight, tengo que pasar la RTA. No. Especialmente si tú eres un jugador en League Game, un jugador que está regresando, tú no debes hacer este evento a lo loco. Porque vas a tener 57 días donde puedes invocar, donde pueden venir más eventos. Y van a venir más eventos. Y tú debes esperar que monstruos a ti te faltan al final, al día 55-56. ¡Pam! Ven a este evento y vas a invocar el monstruo que tú deseas. Si tú eres un jugador en League Game, deberías pensar en un monstruo quizás como una sabana. El mismo Techar, claro, que está ahí, un Leo, claro. Son monstruos de viento. El elemento viento siempre ha predominado en el juego, ¿no? Sabana, un chompón. Sabana yo lo digo porque es un monstruo que es bueno para el contenido PvE y PvP. Son buenísimas. Chompón también. Leo, Techar es un monstruo que, pues sí, si te gusta farmear en el sentido de la RTA, la arena, úsalo. Pero también te va a ayudar en los dungeons. Es bueno, sí. Yo recomendaría Sabana, en mi humilde opinión. Pero esto es algo bien selectivo de cada jugador, hermano. Aquí yo no voy a hacer un video como hacíamos antes. Mira, tienes que seleccionar este. No, esto es algo bien selectivo de cada jugador. A mí me preguntan, como me faltan bien pocos monstruos, yo voy a elegir la marioneta si nunca la he sacado. Pero voy a esperarme, no tengo ninguna prisa. ¿Por qué tener prisa? Ojo, claro, puedes reemplazar el monstruo solamente una vez. Puedes hacerlo. Si tú quieres, hazlo. Yo mi consejo es esperar hasta el último día y ya está. Ahora, si eres un jugador que eres legging, que posiblemente no me estás viendo y ya tú sabes, porque no hay que aconsejarte. Es la realidad. Pero si eres legging, pues ve apresurándote y te la juegas a la RNG, a la suerte. Si después te sale el monstruo, pues GG, ¿qué te puedo hacer? O aguántalo y lo reemplazas. Yo digo que este es el último evento que tienen que hacer. Si me preguntan a mí, este evento es un palo, palo, palito, palo, ¿eh? Le damos el botón de like, está bueno. Porque fíjate, ningún aniversario nos habían dado un monstruo que tú dijeras, este es el monstruo que yo necesito, ya rompimos el juego. Y esto puede romper el juego en la realidad, porque si a ti te falta un monstruo, está. No va a romperle una cosa tan fuerte como sucedió, no me recuerdo si fue el séptimo aniversario, pero es algo durísimo. Estamos en vivo, un saludito a todo el mundo. Como dije, voy a estar hablando y compartiendo con ustedes, terminando esto que me va a tomar alrededor de 20 minutos, 30. Y me siento a hablar con ustedes ahí un buen rato y invocamos, ¿está bien? Saludito a todo el mundo, dímelo a Dai. Bebé, te quiero un mundo, papi. Así que bueno, primer evento, es el último evento que tenemos que hacer. Está bueno, con tu voz sorprende, claro. Son monstruos de elementos agua, fuego, viento, pero está bueno. Así que ahí la selección se la podemos hablar terminando el video para YouTube, que se quede guardado, y ya en stream pues lo hablamos. Ok, ¿qué sucede aquí? Evento de obtención de metamorfosis. Aquí también rompen el juego. Esto que está aquí, la rajaron. Ah, pero cacho, ¿por qué te estás diciendo que la rajaron? ¿Qué pasó esto? Ahí me quedo como tipo mexicano puertorriqueño, no lo sé. No me hagan caso. Un saludito a mi gente linda, bella, hermosa de México también. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que tú tienes que hacer es check-in. Check-in es lo que tienes que hacer aquí. ¿En serio? Sí. Conéctate todos los días. Te vas a conectar por unos cuantos días. Realmente son... Vamos a ver aquí cuánto está. Porque aquí te dice 30 veces, es un mes. Solamente tienes que conectar un mes para sacar esto. Lo impresionante de esto es lo siguiente. Aquí tú vas a poder seleccionar esta colección de metamorfosis. Que es la colección de metamorfosis cuando te daban 5 o 3 metamorfosis. Que te costaban $99, $79. Pues ya eso va a estar aquí gratis. Rompieron el juego. ¡Gratis! ¡Gratis! Algo donde se saca dinero, invierten para sus empleados. Están aquí, te lo van a dar gratis. Y van a ser 10. Pero cacho, si yo compré una, lo brutal de todo esto. Mira, yo tenía esto completado. Yo les había dicho que yo había gastado dinero mucho en lo que se trata las metamorfosis. ¿Se recuerdan? Yo lo había comentado aquí.
Claro que sí, vamos a prender la luz acá, que no, casi no se ve. Acá estamos. Ya, ahí ya nos vemos un poquito más clarito. Ahí está. Vamos a ver aquí. Sí, ahí mejor. Pues lo mejor es que te van a devolver las metamorfosis. Ejemplo, yo en esta colaboración que está aquí de Poseidón, yo tengo al Poseidón. Lo tengo, son me devolverían las de Poseidón. Está brutal, te lo dice. 100 piedras de metamorfosis te las van a devolver y creo que eso es algo espectacular. A mí esta semana me jodí porque esta semana yo tengo que coger exactamente la 29. Ya, porque yo decía, mira, la verdad que yo en un momento dado le daba aquí lo mismo. Aquí voy a tener que escoger posiblemente la 31. Porque es que ya las tengo. Mira. Aquí pues escogería la 40 porque hay más metamorfosis. So, entonces quiero la 40. Me la juego por esta y pues ya aquí pues ya... Ya no había metamorfosis que comprábamos, así que bueno, es parte de... ¡Puf! Creo que con tu voz la rajó con esto. Pero después te van a dar un skin, aunque lo tenga todo el mundo, no importa. Aunque lo tenga todo el mundo, esto no importa. Te van a dar un skin de los homúnculos. ¡Ojo! Paréntesis, con tu voz, si me estás escuchando aquí en vivo, estamos en vivo. Tienes que sacar más homúnculos como dijiste en el 2015-2016. Que venía el tipo defensa, tipo HP, ya el tipo apoyo y el tipo ataque lo tenemos, pero iban a ser hasta posiblemente 8 a 12 homúnculos y nada más vamos por 2. En el 2024, con tu voz, tira homúnculos, vamos. Estamos en vivo. Este evento también es un palo, y botón de like. Dos eventos que están buenos, ¿no? Ahora, abróchate el cinturón. Porque esta montaña rusa llena de emoción acaba de comenzar. Miren esto. Este es el primer evento que ustedes tienen que hacer. Y aquí es donde vamos a hablar por datos de lo que tú tienes que guardar. Tienes que guardar exactamente 6.000 monedas. Pero Cacho, ¿por qué 6.000 monedas tenemos que guardar? Porque en las 6.000 monedas te van a dar para tú comprar todos los scrolls habidos y por haber en este evento. Y es lo primero que tienes que hacer. Por eso les decía que ese primer evento de seleccionar el Nafai que tú quieres, tienes que hacerlo a lo último. Pero antes de todo esto, ellos nos van a regalar exactamente en este pergamino que nosotros vemos aquí del décimo aniversario, que ya yo los compré los 200. Te regalan 200. ¿Y qué es ese pergamino del décimo aniversario? Y yo sé que aquí, es donde mucha gente van a decir, estoy conforme, estoy inconforme, estoy contento, estoy descontento. Pero yo voy a dar mi opinión contundente a base de esto. Lo primero que tengo que decir es que con tu voz había dicho ya, y yo por lo menos a mí me lo habían comentado el año pasado en el meeting que fui a Dallas, que no iban a lanzar el scroll de luz y oscuridad Nafai Transcendental. No. En ese entonces yo... dije, me voy a quitar de la cabeza que viene una fuerte. Pero, van a dar posibilidades o probabilidades para que lo puedan sacar. Aquí está el scroll, que es un Mystical Scroll, simplemente, que este Mystical Scroll que está aquí, te lo están dando con 5 elementos en vez de 3 elementos. Un Mystical Scroll te da agua, fuego, viento. Aquí te dan agua, fuego, viento, luz y oscuridad. Ahora, hacemos el paréntesis en este evento. Vamos a ir a la invocación. Y vamos a ver que este scroll que está aquí, que es el del décimo aniversario, también se puede activar la bendición. ¿Cuánto es la probabilidad para que yo pueda sacar un luz y oscuridad en este scroll? Tú vas a ir a la taza y vamos a ver aquí que te da el porciento y la taza. De un natural 3 estrellas, que es 71.50. El natural de luz y oscuridad, que es 20%. En 4 estrellas, un 2%. Los luz y oscuridad y los elementos normales, 6.0. Y en los naturales de agua, fuego, viento, es 0.45. En luz y oscuridad, es 0.05. ¡Ah! 0.5. No está mal lo que hace, pero tenemos que recordar lo siguiente. Son solamente 200. Son solamente 200 y esto es bastante RNG. Random Number Generator, que es al azar, aleatorio, random.
No sabemos cómo va a ser. ¿200 me va a asegurar una fight de luz y oscuridad? No. Te pueden dar 4 estrellas, tienes un 2%, tienes 200, posiblemente te va a asegurar, posiblemente puedes tener un luz y oscuridad de 4 estrellas. Si tú sacas un luz y estrella, perdón, un luz y oscuridad de 5 estrellas, la verdad que tienes una suerte en la madre, que leí por ahí rapidito que alguien se va a sacar un luz grande. No me estoy quejando, no, pero hay que ser realista. Está heavy, está heavy. Está buena la idea porque ya ellos dijeron, no vamos a dar un luz y oscuridad gratis. El juego está vivo, hay gente que sigue jugando. No podemos dar un luz y oscuridad porque rompe el juego. So, entonces, es correcto, aumentaron 0.4 para el LED, pero no es todavía la gran cosa. Anyways, no está mal, son 200. Es jugarnos a la suerte. Y aquí es donde yo digo, desde el día número uno tú accediste a que este juego es a la suerte. Te gusta, te apasiona, pues ya está. Está bien, no tienes 200. Está bien. Yo digo, con la suerte que yo tengo en mi cuenta, que estuve 2 años sin NAFI, luego me volvió a la racha de 2 años que estuve horrible. Tranquilos, está bien, me lo disfruto. No, pues ya, no estamos en la era de Cachu Cray. Cachu Cray. Ese como un patito. Estamos en vivo. Pero está bien. Donde con tu voz pecó aquí es en estas monedas. Y aquí es el único interrogante X a los samuráis X, pam, 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 espadachín, que yo lo voy a levantar la bandera con tu voz. Si con tu voz quiere atrapar jugadores nuevos, si con tu voz quiere que jugadores regresen activamente al juego, tú le diste estos eventos de la siguiente manera. Ojo, que puedes gastar cristales, claro. Y hoy por hoy, con tu voz te da muchos cristales en el contenido de gremio, un montón de cosas, claro. Pero te tienes que utilizar 6.000. Ojo, para comprar estos scrolls que están aquí, que son 200. Y para ir a estas tiendas que están aquí, también tienes, para conseguir todos estos scrolls, son 5.800 monedas. Para eso tienes que gastar un montón de energía o un montón de cristales. Ahí es donde falla. Porque un jugador nuevo tiene que estar ahí dándole dedito, dedito, suave, suavecito, sabrosito. Vamos a jugar 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y sigue ahí dándole, 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 dándole. Y se vuelve un trabajo. Y hoy por hoy el juego no puede irse. Sigo. Y hubiese hecho como el evento de Metamorfosis, que es por check-in. No me quejo de la manera de que está mal. No. Es que es abrumador para un jugador nuevo o un jugador que regresa que no quiere estar pegado todo el día. Hay que ser realista. Ojo, este juego siempre apoyó el grindeo, el farmeo. A mí me gusta, pues lo voy a hacer, no tengo problema. Pero yo pienso en otra persona que no tenga el tiempo, porque conseguir 6.000 monedas va a estar heavy. Cacho, pero ya tú llevas 1.600. Claro, porque le metí y gasté de los 20.000 cristales que tenía, gasté 15.000. No estoy relajando. Gasté 15.000, me quedan 5.000. Entonces, el evento de estos 200 pergaminos, ¿está malo? No. ¿Pudo estar mejor? Sí. ¿Nos conformamos? Yo no me conformo. Tampoco le voy a tirar la mala, pero sé que a un jugador le puedo abrumar esto en un momento dado. No todo. Yo soy fanático del juego, lo he dicho desde el día 1, desde el 26 de julio. Perdón, desde el 31 de julio. Mirá, a mí 26, ¿cuándo cumple? Desde el 31 de julio de 2014 que inicié este juego, este gran juego, el bello y hermoso, que realmente iba a estar ahí. He cogido mi break, claro. No tengo el tiempo como antes para estar farmeando y dándole fuerte al juego, como esas 10, 12 horas que le daba. Ahora le doy 1, 2, 3, 4, 5 horas máximo al juego y ya estamos. Este evento que está aquí te dan 200. Primero tienes que sacar 100, solamente 100 monedas. Luego te va a costar 15 cada scroll. Luego de esta parte del evento, de las monedas, se te va a abrir una tienda. Y ahí vamos a otro evento más. Aquí es donde viene también algo que es un palo, palo, palito, palo, ¿eh? Aquel evento, el tercero, va a ser un palo, palo. Ya, esto es un palo, palo, palito, palo, ¿eh? Así mito. ¿Por qué? Porque se pueden obtener 6 runas del mismo tipo para cada número. Quiere decir que tú puedes tener aquí hasta 60 runas Legend. Claro, tú no vas a seleccionar sus estadísticas. Y aquí es donde va a venir a decir la gente, pero es que no me dieron el evento de las runas. ¿Qué es el evento que yo estoy esperando? El evento que todo invocador, todo Summoners, acá en Summoners War está esperando, es el evento de las runas.
del décimo aniversario, que yo estoy diciendo que deben hacer 6 runas en vez de 2 o en vez de 4. Deben hacer 6 runas y subirlas a más 9 o subirlas a más 10. Ahí con tu bol la raja bien duro. Y ahí vamos a ver de qué, de dónde el gas más pela, como se dice en Puerto Rico, en la RTA, porque vas a tener 6 runas, por lo menos un set bien ready. Vamos a darle duro. A ver, que el RNG se vaya para la porra. No, vamos, aunque siempre ha habido RNG, ¿no? Entonces, este evento sí está bueno, claro. Te dan 60 runas legendarias ya. Esperamos a ver si una te cae bien. Una, dos, tres. Si no, pues tienes ahí quizás unos reappraisal, pero necesitas más. Para llegar a esto ya van casi 10.000 monedas. Juntado la parte número 2. ¿Por qué? Porque está parte número 1 de las runas. Y luego está esta parte. Que es normalito. Puedes invocar ilimitado, 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 ilimitado. Invoca, 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 invoca. Así que esto. Yo tenía 3 cajas y alcancé a comprar 100 pelgas. Ya no pudo avanzar. ¿Ven? Ahí está. Llegué, puñet. Saludos desde Vieques. Soy tu único espectador desde acá. Saludito. Fuerte abrazo allá a Vieques, Puerto Rico. Este es el evento que está en la madre, que tenemos que enfocar. Yo quiero enfocarme rápido en comprar estos scrolls. Son 2 de cada uno. Este scroll a mí me gusta. Siempre lo he dicho, porque ahí fue que saqué a la Nikki. Y he visto mucha gente que ha subido su cuenta gracias a este scroll. Así que este scroll a mí, lo personal, sí me gusta. Y aquí puedes comprar 200 mystical scrolls, pero te cuestan 15 cada uno. Es por eso que les digo que ahí en este evento y el otro se van los 6.000 coins que necesitas. Aquí también puedes comprar scrolls sin límites, ¿ves? Al realizar, se desbloquea a comprar todos los productos especiales de esta parte. Creo que se mandaron. Lo mismo acá. Acá puedes comprar, ¿ves? De limones, de otras cositas más, y se desbloquea. Cuatro eventos. Y aquí viene un quinto evento, que también tenemos que decir que este quinto evento vamos a rescatarlo. ¿Y por qué rescatamos este quinto evento? Mira esto. Al utilizar 10 pergaminos te van a dar un Mystical Scroll, normal. Pero al utilizar 50 te dan este legendario del décimo aniversario, que tampoco está mal. Pero también, adición, te dan el personaje nuevo, que hay personajes nuevos. O sea, mira esto. O sea, que para tú sacar por lo menos 10 de estos, deberías tener 500 scrolls. 500 scrolls. ¡Buf! Perdón, el legendario. Este es el del décimo aniversario. Discúlpeme, discúlpeme. Dios mío, me fui ahí un viaje. El décimo aniversario, ¿está bien? Así que, como quieras, con 500 sacas ahí unos 10. Y ok, está bien. Que puedes seguir sacando más, mientras más tengas. Aquí está el Cyborg. Creo que está bastante bien. Y hasta aquí es, bueno, hay uno de comunidad que no voy a hablar, pero hasta aquí, con todo, miren esto, no me recuerdo alguna vez haber visto toda noticia, todo esto, nuevo, en un día. No es legendario, sí, lo dije, disculpen, por eso dije paréntesis, no es legendario, posiblemente tengo delay. No es legendario, es scroll normal, discúlpenme, es que estaba el legendario, les pido disculpas, perdón, ¿está bien? ¿Qué además de esto lanza con todos? Lanzó Personajes nuevos, que es un 4 estrellas, que es la Cyborg. En lo personal, tengo un amigo de Anteo que no le gustan los monstruos futurísticos. A mí sí me gustan. De hecho, cuando lo vi, lo primero que dije, a Anteo no le van a gustar estos monstruos. Pero estos monstruos, a mí en lo personal, me gustaron. Se ve espectacular. Disculpen ahí. Así que está muy, pero que muy bien, ¿no? So, déjame un segundito. Déjame escribir aquí. Disculpen ahí, ya está ahí. O sea, se ven en la madre estos personajes. A mí me gustaron. Se ven estos personajes. Estos personajes sí se van a quedar en el juego. Tienen un 5 estrellas que me gusta muchísimo también, el hacker. Y los nombres espectacular. Creo que les quedaron gufiaditos, ¿no? Junto con las Battle Angels, como que vienen del futuro, no sé, algo. Esta no es Luli. Por eso es que me gusta, ¿no? Porque es como si fuera una Luli, ¿no? Y yo creo que es donde ahí viene eso. Creo que está bueno. Voy a hacer un paréntesis, ya cerrando esta etapa, para empezar a hablar con ustedes aquí en el chat. ¿Qué pasó con el décimo aniversario? Es algo espectacular. Algo que decepcionó. Es algo que hypeó. A mí en lo personal me hypea.
¿Por qué me hypea? ¿Por qué me emociona? ¿Por qué me da mucha alegría? Porque soy fanático del juego y hoy por hoy no veo el juego como lo veía años atrás. Yo fui partícipe. Levanto la mano y lo digo aquí en vivo. Dije, con tu voz en el décimo aniversario tiene que sacar con luz y oscuridad Nafai sí o sí. Deben cerrar o deben celebrar el décimo aniversario con broche de oro. No lo hicieron. Pero el décimo aniversario no se acaba. Todo lo que nos han regalado está en la madre. Y hace 4 meses atrás dije, el evento 4 va a haber algo que tenga que ver con luz y oscuridad. No es lo que queríamos, pero nos dieron 200 Mystical Scroll, donde también puede invocar luz y oscuridad, que el porciento no es el que queremos. Pero lo dijeron. El fanático de Summoners War le gustan las cosas fáciles. El real, no. Hay otros que sí, hay otros que no. Es como todo. Yo levanto la mano y digo que yo quería una fight de luz y oscuridad. Pero yo sigo insistiendo que en este décimo aniversario, en diciembre, van a lanzar algo que nos van a sorprender a todo el mundo. De momento, en estos 4 eventos, me han sorprendido porque lo han hecho bien y no los han dado todos. ¡Bla! Porque si no lo dan todo en bandeja de plata, en bandeja de oro, ¿qué hace el jugador? Se aburre, se va y ya. Pues ¿sabes qué, mi amigo y mi amiga? La paciencia es una virtud. Tenemos que tener paciencia. Solamente vamos por abril. Y ya nos han dado un montón de eventos espectaculares. Donde en el 2014, 2015, 2016, 2017, tú jamás pensarías que Summoners War con tu voz nos iban a dar una fight selectivo gratis. Yo sí tengo que decir que eso a mí me hypeó, me emocionó. Tengo que ser honesto. Ahora bien, también levanto bandera para esa gente que es impaciente, esa gente que quizás no aguanta tanto, no lo ve el juego de esa manera y dice, yo quería una fuente de oscuridad, no me lo dieron, no, ¿por qué? Pues está bien, no te lo dieron, pero te dieron un montón de cosas, te están dando 60 runas gratis, legendarias, nos están dando runas infinitas que pueden ser, claro, violeta más, nos están dando casi 400 scrolls, 200 del décimo aniversario, 200 del Mystical Scroll. Nunca nos habían dado más de 100 en un evento. Más de 200 por lo. Nos dieron 400. ¿Que queríamos 1000? Claro. Pero hoy por hoy, este décimo aniversario, si no cumple tus expectativas, lo puedo entender. Querías en luz y oscuridad. Pero no podemos negar que la empresa nos ha dado eventos en la madre. Y no solo uno. Ya vamos por más de 30 en este año. O más de 40. Contando los de The Witcher, contando en enero, contando todo lo que nos han dado. Yo no estoy tirándole aquí una toalla a la empresa. No, yo siempre he sido honesto con ustedes y digo lo que siento calientito, frito, suavecito, como sea. Pero este décimo aniversario está en la madre de lo que hicieron. Yo esperaré en diciembre y en la ultra invocación masiva me desahogaré y iré. ¿Con tu voz cumplió mis expectativas en todo el décimo aniversario? ¿Sí o no las cumplió? Pero por ahora yo no puedo ir. ¡Es que con tu voz no me dio esto! ¡No! ¡Bravo! Están soltando, gente. Están dando de todo un jugador que es el Legin se puede catapultar. ¡Embuste, cacho! ¡Claro que se puede catapultar! ¡Claro que puede estar ahí! ¡Esto está en la madre! ¡Upa, upa, lumpa! ¡Décimo aniversario! Estoy contento, estoy emocionado y creo que todo un aplauso debemos dar porque nos han dado de todo un poquito. Así que en este video, mi opinión y mi conclusión, esto sí que es un palo, palo, palito. ¡Palo, palo, 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 palito, bum, bum, Así es que, mi amigo, mi amiga, algo que está buenísimo. Y me voy a esperar en diciembre, porque el tiempo al final, en estos 10 años, transmitiéndolo aquí a ustedes, de forma honesta, de forma real como soy, ha pasado. Y yo entiendo que al final, esta imagen que está aquí de la marioneta, por algo tienen una marioneta, ¿no? En forma metafórica. Y es de oscuridad. Al final vamos a ver qué es.
no vamos a irnos con las expectativas. Si no me dan la oscuridad, ¿qué hay? Tenemos que detener dos sacos. Ahora los voy leyendo a ustedes para pasarla bien acá en este stream que hace una calor en Puerto Rico en la madre. Vamos a ver. Voy a ir leyendo y por favor, si no los he leído, vayan escribiendo para ir leyendo mientras tanto. ¿Está bien? Vamos acá. Aquí vamos. Dice, a mí me gustó, me dio Ellenus a Lian y lo estaba buscando. Hay muchos los 100 pelgas del décimo aniversario. Ya me han salido 4 repetidos de luz y un robot de luz. Mira para allá. Dice Markel Joy, buenas Cacho, recomendación de tu top 5 para sacar en este evento. Como dije Markel al inicio, siento que este evento es algo muy, pero muy personal. Pero si a mí me preguntan de los 5 monstruos que debe sacar una persona, Savannah sí o sí debe estar, Chompón también debe estar, Leo también debe estar. Eso es mi humilde opinión, especialmente esos 3. Creo que monstruos de fuego que puedan estar también puede ser un poquito relativo. Lo mismo con agua, pero monstruos que a mí me gustan de fuego puede estar también un ayuno. Una fight de fuego, puede estar una rica, claro, una toa, un último last pick, un bellero, dependiendo de tu estilo de juego. Pero para mí, 3 monstruos que sí, sí o sí, para mí, 3 monstruos es un Chompón, una Savannah, un Leo. De verdad, Leo porque es un monstruo único en el juego, ¿no? Y por eso lo tengo. De hecho, por eso es el más escogido en el evento. Pero eso es mi humilde opinión. Así que es algo bastante relativo. Toda la razón, Cachu, si uno le dan todo se aburre. Yo no me quejo de los eventos, pero sí que tengan que ser puro farmeo infernal. Ya me quedé sin cristales y ya no puedo avanzar. Estoy contigo, Ricardo, lo había dicho exactamente. Creo que es ahí donde voy a levantar la bandera y lo dije. Y eso no lo voy a aplaudir porque un jugador free to play le va a costar, es la realidad, le va a costar. Entonces estoy totalmente de acuerdo, creo que ahí es donde falló. No todo es perfecto en la vida, es la realidad, no todo es perfecto y ahí es donde fallaron. De la forma que se podía conseguir las monedas, creo que había que ir un check-in. Ahora, ojo, siento que ya hemos visto alrededor de todos los aniversarios que ellos lanzan muchos eventos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de los años. Y si vienes a ver, solamente lanzaron 5 eventos, 5, 6 o 7 eventos. Le faltarían 5 a 3 eventos. Quiere decir que van a sacar más formas de conseguir monedas, o por lo menos lo que quiero pensar. Porque está muy fuerte. Saludos desde la Ciudad de México. Saludito, Noé. Saludos, Cachu. Saludos, Gianfranco. Cachu, qué bueno que vuelvas. Se extraña sus videos, bro. Elías, muchas gracias. De verdad, yo también los extraño mucho. Compartir con ustedes, hablar con ustedes, leer esos comentarios. Lo he dicho, tengo mucho trabajo y no puedo estar activo de forma activa como eran años atrás. Hace 6, 7, 8 años que transmitíamos, ¿no? Pero por lo menos puedo sacar ratito de vez en cuando, compartir, leerlos con ustedes, hacer este tipo de stream. Y los personajes de The Witcher no van a salir en modo normal de Summoner's War. Juan Pimentel había comentado eso también al inicio del stream, que no sé si van a salir los monstruos de The Witcher en versión Summoner's War. Creo que era algo lindo que hacía con tu voz, que los monstruos de colaboración también estuvieran. De momento es como todos los juegos, no han salido. Yo espero que sí, porque hay un monstruo que yo quería, que era el Geralt de Fuego. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Hay que ver qué va a pasar. Saludo desde Alabama, Cachu. Saludo, huepa, de Puerto Rico en Alabama, que es la que hay. Saludo, fuerte abrazo. Estoy entre Leo, Chizuka, Smiler, Oliver, de los que tengo. Yo creo que Viento está fuerte. ¿Chizuka hizo qué? Así que bueno, Cachu, no me salió nada en los primeros. ¿En cuáles, Uriel? ¿Cuántos? En 100, los primeros 100, ok. Yo saqué a Leo, Chon, Saba y ya los tengo. Yo finalmente saqué a Moore, iré por mi G1 mínimo en la RTA. ¡Y adiatre! Pues dale con todo, papi. De los que no tengo. Hola, buenas, Cachu. El evento está muy bien. Si no dieran todos regalados, se tornaría aburrido. También debe de ser algo de esfuerzo, Cachu. El Azura de Luz es bueno. A mí me gusta el de oscuridad, el Azura. El de Luz, pues, normalito, ¿no? Por lo menos para mí. Y estoy contigo, es lo que digo. No pueden dar todo en bandeja de oro, bandeja de plata. Tiene que uno esforzarse. Y yo creo que eso es algo de que al fanático de Summoner's War nos gusta, ¿no? Que tengan que pagar. Yo, por ejemplo, decía, viene el décimo aniversario. Acabé lo de The Witcher como para mitad de marzo cuando invoqué. Dije, déjame cogerme un brequecito. No voy a estar tan pendiente a Summoner. Cuando venga el décimo aniversario, que sabía que era esta semana, dije, pues le metemos un fire. Ahora le meto un fire. Me cogí un brequecito yo. Fue inteligente, porque les digo que juego, hoy por hoy, el juego de una forma tranquila, espectacular. Me la paso bien. Oye, y estoy atento a todo. Estoy atento, pero me la paso en la madre. Antes estaba pegado todo el día. ¡Buf! Hoy por hoy, pues ya sabes. De ese evento, de todos los más elegidos, me falta solo Leo o Pollo de Viento.
Con un leito viene bien. Gracias por la recomendación, Cacho. Saludos desde Perú. Eres un grande, transmites mucha energía. Qué bueno porque también ustedes me transmiten la energía. Leerlos, leer estos comentarios de cariño es algo espectacular. Yo decía, hoy se me conectan nada más 10, 15 personas. Estamos 82, 84 conectados. So, para mí esto es una alegría, ¿no? Que aunque sea una persona que esté, ustedes lo saben, aunque sea una persona que esté conectada, es espectacular. Así que es algo lindo, ¿no? ¿Habrá Somon? Sí, vamos a hacer Somon ahora. Vamos a hacer Somon. Lo estoy leyendo primero. Dímelo, Cacho, bro. Dímelo, Ian, que es la que hay. ¿Estás en YouTube o Twitch? YouTube. Bueno, estás leyéndome en YouTube. En los primeros 100 tampoco saqué nada. Solo toca tener fe en lo siguiente. Yo elegí a Diana, Cacho. Era el que más estaba buscando. Perfecto, Diana es buena. Cacho, hermano, te podré mostrar mi chompón para que me digas si lo estoy armando bien. Bueno, hoy por hoy, Adriana, ahora mismo puedes enviar por Instagram porque no estoy en el Discord. Lo estoy usando nada más para el trabajo. Entonces, puedes enviar por Instagram el personaje y ahí te contestamos. O sea, tengo muchos mensajes que mucha gente envía todavía a Summoner's War. Mensajes de cariño, mensajes así como que, ah, mira, en confianza pueden hacerlo. Así que no pasa nada. Saqué el ninja de oscuridad. En los primeros 100 saqué el ninja de oscuridad. ¡Wow! Ojalá sacar algún otro en los próximos 100 que me los voy a guardar para Summoner después de la DOA. Saludos desde la República Dominicana. Pues mira, yo voy a invocar hoy. Pero la invocación que voy a hacer ahora mismo va a ser la de los místicas de Scroll. Yo voy a guardar esto para más adelante, estos 205, cuando venga la toa, traer un poquito más. Pero quiero invocar, o vamos a invocar todo. Bueno, todos los que quieran que invoquemos todos los scrolls que tenemos yo creo que 400 algo, digan yo. Y los que no quieran, digan no. Es yo, dos letras, o no, dos letras. Yo, todos los que quieren que invoquen todo y los que no quieren que invoque todo y solamente invoque estos 206, pues dígalo. Y estamos. Los voy leyendo, vamos a ver. Cacho, saludo de Argentina. Estoy encendido para sacar el muro, Oliver. GZ, papi, pues dale con todo. Yo saco un montón de retail, demonios de fuego, hacker de viento, druida de fuego, Kikianda, Chel, Lucifer, a la madre. Una amiga en su cuenta, chica, sacó el Horus de luz en mi oscuridad. Mira para allá. Yo. ¡Ey, adiate todo el mundo! Yo, invoca. Todos quieren sangre. ¡Invoca! Dale, invoca. Vamos a darle. Bueno, pues vamos a darle. Vamos para el contenido, olvídense de eso. Vamos a darle. Vamos a guardar todo esto. Hay que guardar. Tenemos que hacer espacio, entonces. Pues veo ahí que todo el mundo dice yo. Alguien dijo no. No, Calvos dice no. Quiere que aguante, pero no pasa nada. Conseguimos scrolls rápido. Y más cuando uno está farmeando. Y como voy a estar farmeando, me quedan 5000 scrolls. So, creo que va a ser fácil conseguirme 200 scrolls. Aquí a... ¿cuánto? 60 días, 55 días. Conseguir 200 scrolls va a ser facilito. Y después de la invocación esa que hicimos de los 1000. ¡Ay, Luli! Bueno, pero vamos a ver qué es la que hay. Décimo aniversario. Invocación de décimo aniversario. Vamos a darle, canal 126. Llama a tu amigo, llama a tu amiga. Porque... adiós, pero no está. Llegando a los 200 likes. 200 likes. Les tengo una sorpresita. Vamos a ver. Vaya. 97... espérate, 99% de fe, 1% de error. Bueno. Vamos allá. Estamos en vivo. No tenemos casi scrolls, es la realidad. Estamos en vivo. Pero vamos a empezar el sandungueo intenso. Vamos a lanzar todo. Empezamos con estos chicos que están aquí. ¡Epa! ¡Empezamos con Rayito! Se viene Verde Gile. ¿Cómo nos hizo la vida? ¿Cómo se nos hizo la vida? ¿Ah? ¡Epa, Rayito, otra vez! ¡Animucha! ¡Animucha! Vamos a leerlos poco a poco. Vamos a ver. Seguimos, ¡epa! El Antares Pangolo. ¡Ira! ¡Ya atreva tu One Lightning! ¡Me cachita! ¡Empezamos con Rafaicito! Seguimos acá. ¡Y a la madre! O él empezó esto en la madre. O sea, literal empezamos en la madre. ¡Gente! ¡Mira, mira! ¡Otro más! ¡Ea, diatre! Vamos a ver. Estos son los primeros 10 y yo siento que... ¿Cuántos rayos salieron? Déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5 de diablo. Ok. Ya yo tengo dos sabanas. Yo tengo literal dos sabanas. Así que vamos a ver. Tengo dos sabanas. Voy a hacer lo siguiente.
Tengo 2 sabanas. ¿Por qué me voy a ir con 3 sabanas? No creo. 2 leos sí me quedaría hoy por hoy, claro. Y vamos a ver, saco la bendición. Yo quiero jugar por esto. Tenemos ahí también para luz y oscuridad. Así que yo sé ahorrar. Vamos allá. Empezamos muy bien. Este primer por 10 empezó bien. Empezó con Rayito, empezó con Nafai. Mira, pan, chocolate y café. Taca, hora es que es. Invocándose nos fue. Viene, vamos a ver, que es la que, vamos a ver. Ah, empezamos bien. ¿Cómo se quiere? ¿Cómo que quieren que regreses más seguido? Ojito que se viene el IDD. Vamos a ver. Dale, vamos a ver. Vamos a ver acá. Ok, no pasa nada. ¿Qué personajes quiero? Marioneta de fuego. Y el gordito de viento también. El borrachito gordito de viento. Me tripea. ¿En qué canal está? 126, bebé. 126. Vivo y muere en el 126. Alain creo que muere en el 150. Alain. Creo que es así. 150. Creo, si mal no recuerdo. Así que vamos a ver. ¿Ok? ¿Sacaremos algo? ¿Alguito o no? ¿No? Puede ser, tal vez, no lo sé. Así que. Pam, pam. Yo compré la bendición. No sé si compré la bendición. Ojalá saques otro Nafai, catch, mucha suerte. Ojalá. Me gustaría, obviamente, un luz de oscuridad. Así que vamos a ver qué es la que, ¿no? Déjame ver si tengo. Ok, sí, tenemos la invocación, perfecto. Tenemos la invocación ahí. ¿Alguien está buscando un monstruo de luz de oscuridad deseado? Yo digo Nefti, hoy por hoy Nefti. Nefti o la misma Gianna, pero creo que Nefti más todavía. Nefti creo que me gustaría más que la misma Gianna. Nefti Gianna Asima. Y esa marioneta de fuego que tiene 2P me salió no hace mucho. Bueno, para mí en la forma que a mí me gusta jugar es un stripper. Entonces, te pone lo de no poner las alitas y pues es un monstruo que quiero. Y nada más también por ese secundario que me parece bastante interesante. Me gusta la de fuego, es algo que me gusta. No estoy diciendo que es algo que tengan que buscar. Ojo, muy importante eso. La marioneta de fuego es algo que yo quiero por mi estilo de juego. A mí me gusta trolear y con muchos efectos dañinos. Los que han jugado conmigo saben que, ojo, paréntesis, los que jueguen conmigo en RTA y les tiro sticker, tripéatelo, vacílatelo. No pienses que no te molestes porque piensas que soy tóxico. Me lo estoy disfrutando si te tiro sticker. Si no te tiro sticker, preocúpate. Pero si te tiro sticker, sabes que estoy atento y estamos pasando en la mano en la RTA. Ya está. Un Ragdoll. Un Ragdoll. Creo que un Ragdoll tampoco me vendría mal. Yo saqué el monstruo que yo quería del juego. Saqué a Ahmed Tamiel, papa. O sea, sacar al Tamiel es como que en la madre, durísimo. Ya saqué a Alta. So, todo lo que me venga es bienvenido, de verdad. Que me den un Jara. Que me den un Grogue. Ahora que no me den una Dorothy, ni loco. La maga de. La prima de Kiki. Ni loco. Oh, una Nikki también la tengo. Nikki. Nefti. Gianna. Nikki. Asima, Maximilian, creo que serían esos. Esos son los 5 que me gustaría. Huevo, pero los rayos están activaditos. Oye, mi amigo, esto está, mira, rico, sabroso. Cachu, Oliver o Vanessa para RTA. Oliver si vas a jugar al control, Vanessa si vas a jugar quizás al Bruiser, a Sustain, quizás. Dependiendo. A mí Oliver me gusta mucho si vas a controlar, bajar barra y sabes controlar a tu enemigo. La Vanessa también, si vas a jugar quizás a Bruiser, vas a aguantar a defenderte. Creo que la Vanessa también está bien. Son 2 situaciones diferentes, por lo menos para mi opinión. Mi rey, por fin pude tener a Ariel, que es mi personaje favorito y fue del evento. ¿Qué tal? Bueno, pues Ariel para mí no es de los mejores monstruos hoy por hoy. Y luego del nerf que le dieron, para mí el nerf que le dieron a los arcángeles con ese secundario, pues me encojonó mucho. Especialmente a Ariel, a el Adriel y a Altamiel. Ese secundario a mí no me gustó. A mí no me gustó. Yo quería un buff Altamiel. Para mí Altamiel, que es la cara del juego, debe estar roto en la madre. Antes lo estuvo un momento dado, pero hoy Altamiel no es la gran cosa. Puede ser un last pick, un último pick. Obviamente hay mejores monstruos de luz y oscuridad que pueden buffear, que es la realidad, claro. Seraph dice ahí, espérate, déjame ver que me falté. En los primeros 100 me salió la jinete de la sirve. Pues no sé qué jinete te salió, Kevin, pero para mí las jinetes están gufiaditas. Hasta Narcha, si te salió Narcha, durísimo, papi, en la madre.
Para mí las jinetes están durísimas. Quizás la más suave, ¿quién puede ser? La oscuridad misma, pero a mí me gusta la oscuridad por la forma que juego, ¿no? El Khan de oscuridad. Es bueno, cacho. ¿Quién es el Khan de oscuridad, madre mía? Por mi ignorancia, discúlpame. De verdad, discúlpame. ¿Quién es el Khan de oscuridad? Khan. No entiendo. ¿Galleta o quién es el Khan? No entendí. Yo me fui por Moore. Hace tiempo lo quería para mi equipo en RTA. Y siento... que es un mod necesario básico. Claro, es necesario para RTA. Porque para farmear tú no te lo vayas para dragón gigante o las criptas o algo, ¿no? Hola, ¿qué es la que hay? Eso es necesario para RTA. Mai Chizuka Oliver. ¡Ez! ¿Qué está pasando con el décimo aniversario, Mar? Pues acabamos de hacer un video hace ya como del minuto 1 al minuto 35-40, creo. Hicimos ahí una descripción de ahorita le das para atrás y eso. Y ahora estamos hablando e invocando a ver qué es la que hay. Macha es buena la jineta de juego. Para mí sí, Macha es muy buena. Macha es buenísima. Te mete un Oliver, te mete mucho monstruo de viento. Coge una Macha. Rara defensa y pega durísimo, ¿no? Para mí Macha es buena. Y hoy por hoy, como quiera, sigue siendo buena. No vamos a decir que era lo monstruo que fue un momento dado roto. Pero para mí Macha sigue siendo un jinete bueno. So, si me preguntas a mí entre bueno, malo, regular, es buena. O excelente, en 5 renglones es buena. El Griffon, disculpa, Cachu. El Griffon de oscuridad. Ah, tú dices Varus. El Griffon de oscuridad es Varus. Ese no es Khan, ¿eh? Es Varus. Varus es una máquina de hacer stuns y le tiene tasa crítica y defensa en la madre, especialmente de Second Awakening. Yo, hace años atrás, 2018, antes de que tuvieran Second Awakening o que los Second Awakening existieran en los segundos despertar, usaba a Varus y me tripeaba a Varus. Varus en la madre. Pero es para tripear, tampoco es que es un monstruo roto. Es un monstruo 3 estrellas. Quizás para el contenido de gremio puede vacilar y pasarla bien. Saludos, Cachu, desde Argentina. Gracias por tu contenido, Ale. Un saludo a Argentina. Boca fuerte. Y los amantes de River, como quiera, los queremos en el corazón. Pero somos Boca hasta la muerte. Se me dice desde el 98, ¿eh? Pero los amantes de River y de todos los demás, San Lorenzo Racing, los queremos en este canal. Boquita. Suerte en la Invo, Cachu. Si en los pergaminos de aniversario le dieran a elegir una fight que quiere o 4 bichos, 4 estrellas LED, igual que él quiera, ¿por cuál optaría? Yo creo que como está, como lo han llevado, no quiero exigir de más. Y yo soy partícipe de que cuando ¡Ia! ¡Ah! Yo iba a decir de oscuridad y yo ¡what! Se glitchó el juego. Yo soy partícipe de que siempre me gusta evolucionar o reinventar lo que me da un creador de contenido o me da una empresa o lo que sea. Me gusta como que llevarlo un next a un siguiente nivel. Hoy por hoy no lo estoy haciendo con el décimo aniversario porque es que siento que hay mucho, hay demasiado y todavía falta. Entonces no me quiero preocupar por algo. Para mí como está, lo dije. Para mí como está, en la madre. En la madre. Déjame ver que me quedé pensando ir por Laika después de años. Y ya tres. Yo no juego RTA, digo, para contenido de gremio y de escenario. ¿El qué, Adrián? Yo no. Sí, para escenario, ok. Creo que quieres otra cosa mejor. En los escenarios, ¿no? Quieres otra cosa mejor. Pienso yo. Fíjate, al final no hemos sacado tantos rayos. Pensé que habíamos sacado más. Pero bueno. ¿Qué es RTA? RTA es lo antes de que saliera el World Arena, se llamaba Real Time Arena. Esto es la RTA, para que sepan. Estamos en vivo. Es lo bueno en los en vivo. Mira. La Arena Mundial antes se llamaba Real Time Arena, RTA. Con las siglas en inglés, Real Time Arena, porque esto no existía, esto vino en el 2017 y en el 2016 sacaron una beta de un Real Time Arena. Ya en el 2017 lo llamaron Arena Mundial porque puedes jugar con todos tus servidores y todo eso. Entonces, sí, es por eso. ¡Epa! ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, Tenki, time out, esto no lo vi. Es un pergamino especial que es... Espérate, yo hablé mucha M. Aniversario sin boca, 10 monstruos de fuego... Espérate. Naturales de fuego, agua, viento y de oscuridad. No, ok, ya, está bien. No pasa nada. Ok, está bien. De momento dije, el corazón me apretó, me aguantó y me hizo puku chacalaca. Así me hizo. Porque yo dije, no jodas que me dieron un scroll del décimo aniversario que saca
agua, fuego, viento, luz y oscuridad. Y saca dos monstruos de agua, dos monstruos de fuego, dos monstruos de viento, dos monstruos de luz y dos monstruos de oscuridad. Coge el que tú quieras. Porque ese es el scroll que yo digo que van a lanzar cuando el juego se esté muriendo. Y por eso mi corazón hizo pucu chacalaca. Diadre, joder. Estamos en vivo. Así que bueno, pues. Diadre, me quedé en shock. Yo decía, no puede ser que la idea que di hace años la lanzaron. Pues no. Aguantate, boludito. Aguantate, cachulingui, ¿eh? No seas pangolo. Casi le da un paro, hacho, no. Casi me tienen que venir a dar CPR. Ay, Luli. Qué cosa. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver, todavía vamos bien. Vamos a... ¿Cuántos quedan? 56, vamos a darle el dedito. Vamos uno por uno. Suavecito. Por la emoción. Se viene. No hay un hacker. No hay un cyborg, una asesina. No sabemos qué es Nafai. ¿Por qué? Porque no nos dieron la bendición. No se ha activado. Vamos a ver. Invocación del día 1. Vamos a ver. ¡Epa! Otra cyborg más. Ya hemos sacado todas las cyborg. No sé si he sacado todas las cyborg. De verdad no me recuerdo. ¿Alguien sabe si saqué todas las cyborg? Yo no sé. Vamos a ver. A ver acá, 37, 38, 35, 34. ¡Epale! Y viene la princesa Tan con galletita tan tan. Y viene para acá, chusa, la 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 la. Ok, es nueva GZ. ¡Bum, bum! Dona paisito de viento y caramelo. O de vainillita, no. Que vengan de chocolate, de oscuridad. Cachu quiere de oscuridad, da. Pero entonces viene Cachulingui para acá. Y mira lo que tiene también. Y viene y hace para acá. Y viene y hace para acá. Espérate. Ay, no, uy. Acá. Y viene para acá. Y le dice para acá. Y ya mismito compramos los luz de oscuridad. Mira, ya. Así viene para acá. Muy bien, ok. Tenemos uno nuevo. Viste, por eso no puedes invocar el monstruo que estás buscando. Que ojo, esta galletita también es buena. Me falta la de agüita, ¿no? Así que vamos a ver. Ya ando. Es buena galleta con la Kiki. Jugarla. Pensaba una comp. Viste, adeito, ¿no? ¿Ya cuántos nos faltan? A mí me faltan, ya mismito chequeamos. Nos faltan bien poco. Creo que me faltan menos de 15. Bueno, aunque salieron los hackers, o que con los hackers ahora, de los elementos normales me faltarían, creo que como 18, ¿no? Creo. Vamos a ver. Y nos faltan todavía los 200 del décimo aniversario. El globo robándole protagonismo. El globo robando protagonismo, ¿lo vieron? ¡Épale! Ok, Silfo, Tyron, vamos allá. Frankenstein, Gata Marcial, Sacerdote Epicon. Alquera, Harp, experto de artes marciales, Wepa, Barbaric King, Comidingui, Singlingui, Campeón Imp, Sacerdote Epicon, Rina, Pingüino Knife, ok, Map. Diablo, se acuerdan la era de Map. A la madre. Ok, perfecto. Vamos a ver. No me tiren paquetitos. No hay. Ok. Bueno, pues Cyborg solamente sacamos dos. Diablo, el rey está bien jodido. Sacamos dos nada más de las cyborgs. Yo pensé haber sacado. Y vamos a ver. Ya tenemos 200. Pero tenemos que ir a este evento que está aquí. Importante comprarlo. ¡Upa! ¡Lumpa, lumpa! ¡Mírate! Vamos para acá. Espérate, sacamos todo, ¿no? Ah, no. No sacamos todo, joder. Yo pensé que teníamos ya todo. Ah, pues no. Está bien. Vamos a ir para acá. Porque aquí tenemos esto. Tenemos esto. Vamos bien. A ti te faltan 23 orígenes. Diablo. Sería épico si pasa que te den un monstruo de cualquier atributo 5 estrellas en elección del 1 al 10 que estás invocando para que no te asegure que sea uno de que no tenga. Esa idea está buena. Acá está, 20. Más 4. Así que vamos bien. Y vamos a ver aquí. Pacatú, pacatá, buena que está. Vamos a ver, llegaremos a los 30. Esto lo cojo después. Ok. Eso lo cogemos después. Esto. Y exactamente. Perfecto.
Vamos a ver acá. Espérate, acá sale algo. Ah, 20 y 1. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ver. Allí, ¿de qué era lo otro? No, no entendí. 30. Yo creo que llegamos a los 50. Vamos a ver. Uno acá. Vamos a ver. Voy un por 10. Un por 10cito. Sacaste la Cyborg de Fuego y Viento. Ah, no, vi la de Fuego, bebé. Es verdad. Orígenes, sacamos la de Fuego. Me acuerdo que yo pensé que era la de Oscuridad. Es verdad. Es verdad. Esa es que está en el almacén. Hacho, pues ¿sabes qué? Sí, eso es que estaba en el almacén, la de Fuego. Mírala aquí, es verdad. Ahí ya la vi, es verdad. Es verdad. Solamente nos falta la de agua, gracias a la Jin, bebé. Vamos a ver acá. Damos esto acá así. Y guardamos esto. Perfecto. Vamos a ver si sacamos alguito. Pompeadera, gente. Invocando como en los viejos tiempos, ¿eh? ¡Wow! ¿Cuántos años hemos estado acá? En este canal, mano. Más de 5 años. Más de 1000 episodios en Twitch. O casi llegamos a los 1000. Así que bueno, vamos a ver. Y el último por 10. Vamos a ver qué es la que. Vamos a ver acá, por 10. ¡Ey! ¡Se viene! Ok, no, se viene. Un duendecito. Bueno, Cacho, me salió Icares. ¿Qué será buena ella? Como era antes, para mí sigue siendo buena, contenido de gremio. Y hay gente que te la usa todavía, Moulon Icares, te la juega en la RTA. Aunque tú no lo creas, de verdad. Vamos a ver acá, unos rayitos. En los Blueberry, unos rayitos. Qué raro. Y aquí, aquí sale rayo. No sale rayo. Ok, vamos a ver acá, volvemos para acá. A ver... Ok, 238. Cogemos 3 más. Uf, casi por... ¡Ah, oh, mira! Otro legendario. Ok, vamos a ver acá. Oh, espérate, miércoles. Ah, es al azar, invoca al azar. Ok, ya. Era random. No es aquí. Acá está y acá está. Perfecto. Vamos a invocar esa Cyborg. Ojalá la de agua. Si sacamos Cyborg de agua. ¡Buf! Si sacamos Cyborg de agua. ¡Buf! ¡Buf! Agua. Blueberry. No, es fuego. Está bien, sacamos a Luli. Luli dijo, estamos presentes, Cacho. Sacaron a Luli. Ahí entra el resto. No pasa nada. Tenemos 3 más. Vamos a ver. No hemos sacado hackers. Está bien, perfecto. Y déjame ver aquí, ¿qué tenemos? Mira, tenemos 5 más, perfecto. Tenemos que seguir aprovechando, claro que sí. 5, perfecto. Vamos a ver. Seguimos aquí. ¡Epa! Cyborg, claro, pero la de viento. La de agua está escondidita. La nena dice que no quiere salir, ¿eh? Bebecita. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos, bueno, tenemos bien poco. Tenemos bien poquito. Bueno, tenemos 217. Ahora sí llegó el momento. Todo el mundo ponga su mano en la cámara. Deme en el ki, deme en la fuerza. Aquí viene. No, yo no sé cuál es la mejor Cyborg, Derek. De verdad no sabría decirte cuál es. Pero quiero todo el mundo el ki, la fuerza. ¡Eli, Didi! ¡Eli, Didi! ¡Eli, Didi! ¡Viene! ¡Eli, Didi! ¡Diatre! ¿Cuántas Cyborg de viento? Pero bueno, se van ahí. Las Cyborg se quedan. Ok. ¡Vamos ya! ¡Empezamos! ¡Activar el neito bailando! ¡Bum! Vamos con 7 primero. ¡Bum! Sí. ¿Qué pasó, joder? Diablo, estamos bien duros en vivo. ¿Qué pasó? ¿Y la música? Diablo, Luli, qué destructiva. Vete para la morra. No te la creo ahí para bailar. Luli, la música. Vete para la morra, no. Está bien, tranquila, Luli, no pasa nada. Te deseamos todo lo mejor, bebé. Hermosa, Luli. ¡Diablo! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro!
¡Qué tremendo! Ya, estamos en vivo. Vamos, seguimos. ¡Ay, oscuridad! ¡Empezamos con 10! ¡Viene! ¡Vamos por el por 10! ¡Zumbado! Esta Luli, mano, que nos hizo, nos dañó ahí. Digo, cacho, aguantate. Qué nice. Ok, mira, dos. Vamos. Bueno, empezamos bien. Nos dieron un intra. No teníamos a nadie, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. La musiquita. Y bien, no copyright music. Ajá. Épale. ¡Ey! ¡Este fue! ¡No! ¡Es de luz! ¡No! ¡Era de luz! ¡No! ¡Era de luz! ¡No! ¡Espérate! ¡No lo tengo! ¿Qué era? ¿De luz? ¡No! ¡No! ¡Era de luz! ¡No veo! ¡Ah! ¡No es de agua, cacho! ¡Deja el drama! ¡No lo tengo! ¡Muy bien! ¡Bello, hermoso, Luli! Así me gusta, pepetita de papá, turururururu. ¡Viene Rayito! Ok. Va bien. Dos Nafai nuevos. Tres Nafai nuevos, ¿no? De hecho, tres Nafai nuevos. ¡Aquí viene! Ok, está bien. De agua. Ay. Ok, Garudita. Que sea uno de cuatro estrellas. ¡Epa! Ok, está bien. Ok. Todo el mundo el corazoncito con la Genkidama viene. ¡Viene! ¡La ballerita! Vamos allá. Todavía no sacamos rayito de luz y oscuridad. ¡170! Vamos, poquito. Suavecito, despacito. ¡Suma! Este fueguito, rayito, ven. ¡Vamos, Luli! ¡Dame más rayito, bebé! A ver, yo saqué Altamier y Kai y se fue toda mi suerte del juego ya. Pero lo sacaste en estos 200 scrolls, Beto. Lo sacaste aquí. Beto Limesa. Ok. Por favor, Luli. Dame un Nafai, por favor, Luli, dame mi Nafai de la oscuridad y lo vamos a celebrar. Por favor, Luli, sama. Viene, ¿ah? Hace tiempo estamos en vivo, mi amigo, mi amiga. Qué lindo. ¡Epa! ¡Robo de luz! ¡Ahí está, rayito! ¡Vamos! No es el de oscuridad, pero es nuevo. ¡Taratata! ¡Viene! ¡Ya sacamos rayito de Eli Didi! ¡Vamos a ver! ¡Épale! ¡Va a seguir! ¡No es paisito! ¡Es dupe, pero como quiera! ¡Ja, ja! No hay paisito, huépale. Viene, bebé, así me gusta. Vamos para acá. Miércoles, joder. Espérate. Ok, ya. De momento me asusté y espérate, joder.
No lo vi, meme. ¡Boom! Tenemos para comprar dos. Vamos allá. Viene. ¿Y para dónde tú vas, Loli y Sama? Me darás una falla y Didi. Me sorprenderás a mí. Se te extrañó más en tus invitaciones, Cacho. Coqueto. Ajá, me extrañaste ya, papi. Semana al inicio, luego me quedaron 20. Me salió el también el real, varios LED de 4. Bueno, ah, mira, a mí me ha salido uno por ahora. Uno. Así que vamos a ver. ¿Qué pasa? Arroz con pasa tumbando la casa. A Valeria no le gusta eso. Ay, Dios. Sacaron una jinete de luz recién. Ay, no me chave, me robó la jinete de luz. Nah. Nah. Ajá. Cuando lleguemos a los 100, nos queden los 100. Vamos a ver. Ok. Hasta ahora no me puedo quejar. Han dado 3 Nafai. Uno dupe. O sea, válgame. Válgame. No. Está bien. Vamos a ver. Anubis. Ok. Oye, será Anubisito de oscuridad con una estrellita más. Epale. Ok. Otro rayito más. Vale. A la madre. Está on fire el rayo. A ver. Ok. Perfecto. Está bien. Ah, no, me faltan 10 más. 10 más. 10 más para ir a los 100 y los otros 100 vamos a darle, mira. Tapiado. Tapiadito, ¿ah? Wow. Hoy lloré, me gustan las Polar y me salió la oscuridad. Usé dinero para comprar Metamorfosis y no me arrepiento. ¡Bum! ¡Chacalaca, papá! Sin miedo al éxito. Metiéndole chau y todo porque le salió a... Dios mío, se me olvidó el nombre. Lidia, ¿eh? ¿No? Lidia. La Polar Queen de Oscuridad. Esta la tenía Pau Lexa. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Vamos para acá. Indra. Adiós. Ok, ya entendí. Y esto, ajá. Ya estamos, perfecto, está ahí. Los 3 nuevos, exactamente, muy bien. Y aquí vamos a ver. 100. Vamos a ver qué es la que hay. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Le damos a dedito. ¡Epa! Está bien, tenemos bendición. No pasa nada. Si viene un dedo malcriado. ¡Epa! Ok. Me gustaría algo más de luz y oscuridad, Luli. No, pero una Fai. O una Foal. Me sale una Icarus o Molly. Buf, celebro como una Fai. Icarus o Molly, celebro como una Fai. Jack Lantern. Hombre lobo. ¡Mierda! ¡Ah! La tengo. Ella es a los firos, ¿verdad? La tengo. Está bien. Ella es a los firos. Está bien. No tiene una Foal. Está bien, ok. Perfecto. Perfecto, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es la que hay? Se viene, sí, algo rico, sabroso, ¿no? Le damos aquí. ¡Epa! Dama, no, del té. Aquí, se vendrá. No, Inugami. Frankenstein Time. Takataka. Turululala. Voy a hacer un aguante, estoy kaki, Luli, se fue la magia, ¿qué pasó, bebé? No me tires esas pangolerías, RNG, asa, ¿no? Ok, Luli, me diste miedo, quiero ver algo, si aquí tú me das más scrolleo, ¿qué? ¿Acá me dará más scrolleo, qué? ¿Me los cuentas? Mira, sí, me los cuentas, joder, me cabe de la boca. Ok, está bien. He sacado 41, perfecto, porque estoy casi seguro que entonces, miren lo que va a pasar, gente, miren esto. El evento ya casi está completado, de hecho, lo completamos, sí, lo completaste, cachulín y lingui. Perfecto, oh, pero qué rico,
Te juro que pensé en legendario. Ah, ya lo vi. Ya lo vi, ya dije. Espera, ¿y el legendario? Ya está. Ok. 55. Vamos de nuevo para esto. Conteo. Vamos allá. Boom, chacalacalaca. 9. No. No quiere. Sí, aló. Aló, bebé. Bebé. Ok. 3. Un hacker. No quiere hacker. Perfecto. Pues me la juego con ellos. Venga. Zumba. ¡Hacker! ¡Lo dije! ¡Lo vi venir! ¡El hacker! ¡Ahí está, Luli! ¡Dame el hacker, bebecita de papá! ¡Ahí está! ¡Cántalo, grítalo! ¡Que no se despere! ¡Viene el hacker! ¡Sí, todo! ¡Qué rico! ¿Y la cyborg de agua? ¡Pues claro! ¡Huella! ¡De karateka reflejo! ¡Ay, muy bien! ¡Linda invocación! Linda invocación, nene. Y este chocolate. No, esto lo quiero dejar para último. Quedamos acá. Vamos para acá. Vamos bien. Mi amigo, mi amiga. Vamos bien. Muy linda la invocación. Vamos bien. Tenemos 8. Tenemos ya esto. Vamos bien. Esto va bien. Y estos dos. ¿Dónde está? Epa. Ah, ok. 2 acá. Perfecto. Y acá tenemos estos dos. Vamos a ver acá, pam. Le damos acá. Y estos van ahora. ¡Épale! ¡Ajá! Nos ha ido bien la invocación. Ya sacamos un hacker. Ya hemos sacado 4. 2 dupes. Hemos sacado 6 Nafai. Lo que nos falta es el Eddie, viene. ¡Pam! ¡Para, pa! ¡Viene! Vamos a ver. Ahí. Nos quedan 40. ¡34! 32 31. Viene Luli. Todo el mundo en casita viene, zumbado. Vamos, ya poquito, vamos allá. Vamos empezando. ¡Pum! ¡Va! ¡Viene! Aquí se va. ¡Pum! ¡Taca, taca! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Ah! 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 ¡Otro más! ¡Dupe! ¡Joder! ¡Joder! ¡De verdad! ¡Oye, pero! ¡A la madre! ¡Es dupe, pero como quiera! ¡Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡A la madre!
4 nuevos, 3 dupes. Pech. Este es Pech. Este es Pech. Bien. Vamos allá. Por 10. Se puede. Solamente hemos sacado 2 Luis Oscuridad 4 estrellas. Uno dupe, que es Alofiro, y el otro es el robo. Vamos bien. Vamos bien. Vale. Quedan 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 3, 3. 2. 1. 1. 1. ¡Ah! ¡Chobareta, charlatán! Charlatango, ¿eh? Ese baretita pangolo, ¿eh? En el último rayito, pero falta lo LEDD. Espérate, falta. Vale, 9. Vaya. Cinco. ¿Aló? Ok. No, nos faltan aquí los LED. Cinco. Bueno, en conclusión, salimos muy bien. No vamos a quejarnos. 4 monstruos nuevos. ¿Cuántos monstruos nos faltan al final? Vamos a ver. Al final nos faltan 1, 2, 3. Ok, no, ya este lo tengo. 1, 2, 3. Me faltan 4. Nos faltan 4 nada más. Porque ya tengo el asesino. El Assassin's Creed. 4. 4. 5, 6. 7, 8, 9. Nos falta 9. Y vamos a ver acá. 9. Este lo tengo, el Century Fighter. 10, 11, 12, 13. Espérate, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y estamos ready. Mi amigo, mi amiga, muchas gracias por estar conmigo en stream. Estamos en vivo. No nos hemos retirado. Volveremos pronto. Pendiente que este 26 de abril estaremos narrando, casteando en vivo. ¿Está bien? Así que ya lo saben, el América Summit. Pendiente en el canal oficial de Con Tu Voz en, de Summoners War. Oficial y Con Tu Voz en Español en Twitch. Estaremos ahí narrando con mucha emoción, pasión y con mucha energía. Así que espero y cuento con ustedes con el apoyo el viernes 26 de abril, casteando en vivo. Mi amigo, mi amiga, estamos en vivo. ¿Cómo decimos? ¡Súbalo! ¡Ya, Truli! ¡Bye, bye! Naked.